Hola, soy Carlos Villagrán de Caravana Mecánico al Día Online, iniciando una nueva temporada de Caravana de Mecánico al Día, señores. Sí, quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores. Soportes. Para esta caravana tenemos grandes sorpresas para ustedes. Y la primera noticia que quiero darles a ustedes y quiero compartir es: continuamos con la rifa de un escáner Autel, como lo habíamos venido anunciando, queridos amigos mecánicos. Y permítanme, por favor, mencionarles a ustedes las bases de la mecánica de la rifa del escáner Autel, ¿sí? Es importante, amigo mecánico, primera información o instrucción. En cada video aparecerá una palabra que deberás enviarla al correo online@mundoautomotriz.mx. Repito el correo: online@mundoautomotriz.mx. Por favor, pon tu nombre completo, teléfono, dirección y ciudad donde radicas. Cada día tendrás hasta las 10 p.m. para enviarla. Asunto del sorteo escáner Autel. Es bien importante. Todos los días tendrás hasta las 10 de la noche para enviar tu correo. Y lo vas a enviar los 3 días para que puedas participar en la rifa del escáner. Soy Carlos Villagrán y te pido que nos sigas en nuestras redes sociales. Hola amigos, ¿cómo están? Un placer volver a estar aquí con ustedes en esta caravana de Mecánico al Día en su versión online. En esta ocasión me da mucho gusto poder presentarles esta nueva información, pero sobre todo presentarles a uno de nuestros buenos amigos de Mayorero López Díaz. Y ahorita les voy a platicar un poquito de qué se trata esto y vamos a hablar un poquito de la marca Acedelco. Nos vamos a meter a conocer un poquito tanto de Acedelco como de nuestros amigos de Mayorero López Díaz. Son nuestros nuevos patrocinadores. La verdad es que les agradecemos mucho que se acerquen con nosotros y que les podamos ayudar en transmitir todo esto, que son expertos ellos en temas de autopartes, pero sobre todo de conocimiento para ti. Eso que a ti te sirve en el día a día, pues expandir tu conocimiento, como es ya costumbre aquí en nuestra caravana de Mecánico al Día en su versión online. Nosotros nos preparamos para transmitirte toda la información y pues que tú sigas siendo el profesional que siempre has sido. Y más, mucho más, ¿de acuerdo? Muy bien, pues en esta ocasión vamos a hablar un poquito de la marca Acedelco que nos presentan nuestros amigos de Mayorero López Díaz. Y vamos a hablar de un tema súper importante, un poquito del tema de carga, pero sobre todo del tema de las baterías. Es algo importante, ¿por qué? Porque hay veces que nos olvidamos de las baterías, las dejamos ahí, las compramos nuevas y en la vida nos volvemos a acordar de la batería. No sabemos si le hace falta algún mantenimiento, alguna limpieza, si se desconectó, si ya se descargó, no sabemos. Entonces, es un tema importantísimo que vamos a tomar el día de hoy. Pero antes de pasar al tema de las baterías, vamos a hablar un poquito de quién es Acedelco. Seguramente muchos de ustedes adquieren sus productos, compran la marca, los kits, todo lo que venden ellos, lo que comercializan con toda esa inmensidad de números de partes. Pero vamos a ver realmente desde dónde viene Acedelco y posteriormente vamos a conocer un poquito de la historia de nuestros amigos de Mayorero López Díaz. Fíjense, Acedelco viene desde 1899. Seguramente este apellido te va a venir mucho a la mente. Albert Champion. Seguramente has comprado tu bujías Champion. Bueno, pues este señor viene de Boston, o venía de Boston en aquellos entonces, y comienza, fíjate bien esto, como un hobby, el fabricar bujías. De ahí viene todo el tema de las bujías. Más tarde, en 1908, se une a la compañía Buick Motor Corporation y juntos fabrican pues las bujías ACE Spark Plug Division, que es, pues ya hacen como tal una fábrica, vamos a decirlo así, una marca, especialistas en bujías, porque era lo que él hacía en algún momento,
¿Sale? En 1901, los hermanos, fíjate, Remy, fundan Remy Electric. Seguramente tú, para aquellos que ya trabajan los vehículos, pues desde hace algunos años, la marca Remy seguramente te viene a la mente. ¿Por qué? Porque podríamos encontrar distribuidores Remy, los Delco Remy, los carburadores Delco también, y varias partes con este nombre. Entonces, fíjate, desde 1901 se funda esta empresa, y los primeros en construir, obviamente, los dínamos y los magnetos, que se utilizaban tanto en los motores de arranque como en los distribuidores. Entonces, se utilizaban, obviamente, pues baterías. Imagínate, de aquellos años, en 1900, que era una batería gigantesca que apenas se producía, ¿no? Un poquito de electricidad. Pero ya se empezó a poner esta tecnología ya en los primeros vehículos. Después, en 1926, la empresa Remy, pues ya se fusiona con Dayton Inger Labs. Entonces, formándose, ahora sí, como tal, la empresa Delco Remy Corporation, que es lo que ya se estableció como tal, esa marca de carburadores, esa marca de los distribuidores y de baterías y, bueno, de motores de arranque y infinidad. Seguramente para aquellos que todavía les tocó reparar vehículos, pues de los años 50, todavía hasta como por los 70, veíamos mucho la marca Delco Remy. Todavía en algunos vehículos un poquito más actuales, vemos algunas partes nada más, pero ya es lo menos. ¿Sale? Bueno, pues con el tiempo, hace Spark Plug Division y Delco Remy se fueron incorporadas ¿por quién? Por este magnate, este monstruo de la industria, General Motors Corporation. Es una división de General Motors Corporation. Y bueno, en el 74 y hasta hoy, bajo el nombre de AC Delco, pues ellos presentan un liderazgo pero tremendo. Ellos comercializan pues partes de vehículos o estas refacciones, estos repuestos a nivel mundial. Es una empresa gigantesca que lo que hace es, por ejemplo, hablando de General Motors, tiene la misma pieza que es la parte original o la GM Parts, como hace Delco, con los mismos números de parte, todo exactamente igual, para que cuando tú adquieras ya sea GM Parts, parte original o hace Delco, las instales en algún vehículo, queden exactamente igual porque traen las mismas características. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ahora vamos a conocer a nuestros grandes amigos de Mayoreo López Díaz. Fíjate, esta empresa fue fundada en el 1989. Ya tiene más de 25 años de experiencia. Ellos, compañeros, manejan todo el tema de del mayoreo de refacciones para los vehículos ligeros, y en este caso para General Motors, Chevrolet o AC Delco, entre otras, obviamente. ¿Sale? Bueno, y además son especialistas en la comercialización de sistemas, obviamente para los vehículos ligeros, ¿de acuerdo? Además, fíjate, son los principales mayoristas de la marca AC Delco a nivel nacional. Esto es una parte importantísima. Ellos cuentan con sucursales en el Distrito Federal y en el estado de Guanajuato, pero ellos hacen entregas a nivel nacional. Es decir, si tú estás en Tijuana y pides una pieza, te puede llegar sin ningún problema. Más adelante te voy a presentar su página de internet y sobre todo que ellos manejan Mercado Libre para que tú pues puedas adquirir estos productos y que te lleguen a la comodidad de tu casa. ¿De acuerdo? Nuestros amigos de Mayoristas López Díaz están al día con el tema de la tecnología. Acuérdate que ahorita, como estamos sufriendo esta pandemia, pues debemos de adaptarnos directamente a la tecnología, ¿de acuerdo? Muy bien, y ahora sí, vamos a entrar al tema de las baterías AC Delco. Por supuesto que sí. Fíjate, ¿qué es una batería o un acumulador? Prácticamente este sistema es algo que acumula energía y que nos va a ayudar a que el vehículo funcione. Pero debemos de ver cuál es el objetivo principal de una batería. Ahora, ¿cuál es el objetivo de ella? Primero, la batería es un dispositivo que proporciona energía eléctrica. ¿A dónde? Al motor de arranque. Ese es su principal objetivo. La carga que tiene la batería la va a enviar directamente al motor de arranque. Una vez que arranca el motor, me vuelve a regenerar esa energía que se perdió en la batería, y entonces la batería me empieza a distribuir energía eléctrica pues a todos los sistemas, a los faros, al quemacocos, a los cristales eléctricos,
todo lo que utilice tu vehículo en este caso, ¿de acuerdo? Pero el principal objetivo es eso, es proporcionar energía eléctrica al motor de arranque, pues obviamente para que arranque el vehículo, ¿de acuerdo? Bien, ahora, dentro de la caja de las baterías, contamos con 6 celdas con placas positivas y negativas, ¿de acuerdo? Es decir, 6 espacios donde van insertadas las placas, en este caso las placas positivas, que están soldadas entre sí, y las negativas también, y además que tienen separadores entre sí. ¿Para qué? Para que no hagan cortocircuito. Además, la tecnología que utiliza ACDelco, en la parte de abajo tiene esta que se le llama nervaduras de apoyo, que es todo el material que se desprende, que se va a la parte baja, no permite que haga cortocircuitos, ¿de acuerdo? Esto va a garantizar que la vida útil de tu batería va a ser muchísimo más alta. Ahora, recuerda que las propiedades de la batería es... Le va a afectar mucho también el tema del frío. ¿Por qué? Porque si tú vives en una zona que hace muchísimo frío, va a mermar el voltaje de la batería. Pero para eso es la recomendación es... Tú utiliza un número de parte de acuerdo a ese vehículo, pero sobre todo en dónde estás viviendo, en dónde te mueves prácticamente. Ahora, con estos 6 espacios que tiene la batería, que tiene este conjunto de celdas, tiene obviamente el electrolito y la composición química, ¿no? Que tiene las placas de la batería. Y cada una de estas va a generar 2.1 volts. Si esto lo multiplicas por 6, te va a dar los 12.6, 12.7 volts que tú necesitas. De acuerdo a la batería, ¿sale? Porque anteriormente tú buscabas una batería que era por número de placas, hoy en día es por capacidad de arranque, ¿de acuerdo? Ojo con eso. Ahora, ¿cómo puedo probar una batería? Si tu batería la revisas con el tester, el multímetro, y tiene más de 12.6 voltios, quiere decir que está al 100%. Pero si va disminuyendo el voltaje a menor de 12.4, pues anda rondando entre el 75 y el 100. Si está más allá abajo de los 12, inclusive hasta los 11.7, quiere decir que esa batería ya está sufriendo una descarga. Entonces, a lo mejor esa batería ya va a necesitar una sustitución, ¿de acuerdo? Por eso es la importancia de que tú revises la carga de la batería. ¿Con qué? Con el tester o con el multímetro, que esto es básico, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la capacidad de la batería? La capacidad de la batería... Acuérdate que es la cantidad de corriente que te puede enviar durante cierto periodo de tiempo. Están diseñadas para eso. Si una batería está al 100%, esta te va a entregar durante cierto periodo de tiempo suficiente fuerza para que arranque el vehículo y para que mantenga toda esa corriente eléctrica en todo lo que tú necesitas dentro de tu vehículo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y para eso te voy a presentar esta calcomanía que normalmente las nomenclaturas de aquí a veces no sabemos a qué se refieren. Fíjate, yo te voy a decir este ejemplo, 450 CA, que es la capacidad de arranque. Aquí nos dice que te va a entregar corriente durante 30 segundos, o sea, estos 450 amperes durante 30 segundos, para que tu arranque sea lo más rápido y que tengas la máxima capacidad de tu batería antes de que llegue a los 7.5 volts o que se descargue para que ya, pues, ya sea difícil arrancar al vehículo, ¿de acuerdo? Después viene el CCA o la capacidad de arranque en frío. ¿Qué quiere decir esto? Si te das cuenta, nos dice corriente 30 segundos más 7.5 volts a 18 grados centígrados, es decir, a esa temperatura ambiente. Esta batería también está adaptada perfectamente bien para que en una condición de temperatura ambiente que ni es tan frío ni tan caliente, te va a entregar 360 amperes constantes para que tu vehículo arranque, es decir, en ese arranque en la mañana, cuando todos nos vamos a trabajar o vamos a hacer alguna actividad que tu motor está completamente frío, esta batería está perfectamente diseñada para que te arranque de inmediato, que te dé suficientes amperes para que encienda el vehículo y funcione perfectamente bien. ¿De acuerdo? Ahora, también el tema del CA o de la capacidad de arranque. Para aquellos mis amigos que utilizamos los vehículos constantemente, por ejemplo, se me ocurre servicio de transporte público, taxis, por ejemplo, que a lo mejor van de un punto a otro y siempre tienen o siempre apagan su vehículo, o por ejemplo de las compañías
de estos de tienditas o que venden las papitas y todo eso, que van en las abarroteras, ellos normalmente van del punto A al punto B al punto C, pero entre cada punto apagan el vehículo. Entonces, puede ser que haga 3 minutos de la tienda 1 a la tienda 2 y el vehículo no alcanza a cargar completamente la batería, porque aquí yo ya lo encendí, consumí los 450 amperes y se fue hasta abajo. Debe de transcurrir cierto tiempo para que se vuelva a regenerar, pero lo que sucede es que ellos llegan rápido al punto, la vuelven a apagar y esto no llega a otra vez al 100%. Entonces, para eso las baterías están diseñadas para que te estén dando cierta capacidad constante. Para ese tipo de vehículos, seguramente tú si trabajas para flotilleros, te vas a dar cuenta que las baterías es a veces lo más común que cambias. ¿Por qué? Por esta situación. Porque los encienden, los apagan, los encienden y constantemente en el día, 50 apagos y encendidos en el día, y entonces la batería está trabajando más allá del 100%. ¿De acuerdo? Por último, tenemos un RC o una capacidad de reserva. Esto se va a medir en minutos. Imagínate esto, que estás en el transcurso de tu casa, no sé, a tu trabajo y te encuentras por ahí a tu amigo y te detienes un momento a platicar con él porque tenías mucho tiempo que no lo veías. Bueno, pues esta batería te dice que tienes 55 minutos de capacidad de reserva de voltaje. ¿Por qué? Porque a lo mejor dejamos el estéreo encendido, dejamos las intermitentes encendidas, los cuartos encendidos en lo que yo estoy platicando con una persona. Entonces, esta batería, este ejemplo de batería, te dice, yo te puedo otorgar 55 minutos de carga constante para que se esté consumiendo, pero una vez que sobrepases esto, pues puede ser que me cueste trabajo encender el vehículo o puede ser que de plano ya no pueda encender. Entonces, cada batería es totalmente diferente. Podemos encontrar baterías, por ejemplo, esta, 55 minutos, una hora y media, 3 horas y media puede ser. Inclusive para los transportistas, camiones grandes, puedes encontrar de 3 horas y media, de 4 horas, dependiendo del tipo de actividad o de vehículo también que utilices. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes de una descarga? Fíjate, número uno. Tu vehículo lo dejas parado durante mucho tiempo, sobre todo en esta época, por ejemplo, tema de salud que estamos viviendo a nivel mundial, pues mucha gente está haciendo home office, está trabajando desde su casa. Entonces el vehículo se queda ahí detenido durante mucho tiempo. Recomendación, por lo menos tu vehículo enciéndelo una vez por semana o si puedes más veces por semana, por al menos de 15 a 20 minutos, déjalo encendido. Esto va a ayudarte, sobre todo en el tema de la batería, para que la batería esté trabajando constantemente. Al momento de que tú lo enciendes, va a generar una descarga, pero el sistema de carga la va a empezar a regenerar. Entonces, esto va a ayudar para que tu batería esté funcionando correctamente. Porque seguramente a muchos ya nos pasó en estas épocas que ya dejé mi vehículo parado, no sé, 3 meses o 2 meses o 1 mes y ya no arranca. ¿Por qué? Pues porque la batería pues se descargó, porque a lo mejor tengo una corriente parásita por ahí, tengo algo que me está consumiendo corriente y bueno, pues ya la dejó en cero, si tengo que llevarla a cargar o revisarla constantemente a ver si esa batería todavía funciona o de plano, pues ya no funciona. Otra de las causas más comunes de descarga puede ser un sistema de audio. Todos los vehículos, sobre todo nuevos, que ya traen un sistema de audio en el vehículo, pues ya viene calculado para ese tipo de batería. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros modificamos el tema del sistema de audio para aquellos que les gusta el audio, que las bocinas y las fuentes de poder y las pantallas y todo esto, ojo con esto, si tú dejas tu batería original, lo más probable es que te la vas a acabar en muy poquito tiempo. ¿Sale? Va a llegar a su fin, su vida útil, completamente rápido. ¿Por qué? Porque ya hicimos una alteración del sistema. Estos sistemas de audio consumen muchísima corriente, muchísima electricidad. Entonces, para eso la recomendación es, hay algunos especialistas en el tema del audio que le ponen dos baterías, una exclusiva para el sistema de audio y otra para el funcionamiento del vehículo, o les ponen baterías muchísimo más poderosas, esas famosas de ciclo profundo,
que resisten más las descargas de este tipo y sobre todo que te duran muchísimo más el tema del audio, ¿no? O el tema de la vida útil. Entonces, amigos que les gusta el tema del audio, ten en cuenta esto. Si vas a modificar tu vehículo en tema de audio, recuerda que tienes que cambiar tu batería o tienes que hacer una modificación. Pero ojo con esto. Si yo hago una modificación solamente del audio, pero no cambio mi batería, le dejo la original, lo más probable es que al ratito vas a tener no nada más problemas de batería, sino problemas con el sistema de carga. Porque como te decía, esto genera muchísima, jala muchísima electricidad, entonces tu sistema de carga va a estar funcionando a un ritmo más acelerado y lo más probable es que lo vas a terminar dañando, ¿sale? Ahora recuerda que también todos los vehículos tienen, ya están calculados el sistema de carga para todos los módulos que traen. Hay veces que hacemos una modificación del sistema de carga, es decir, el alternador lo ponemos de mayor capacidad, pero ojo con esto, un alternador de mayor capacidad para un vehículo que ya estaba calculado con otro, lo más probable es que vas a empezar a dañar primero fusibles, después a lo mejor un foco y después ya te vas a ir con un módulo, una computadora y bueno, ya no nos queremos ni imaginar todo esto. Entonces, para aquellos que les gusta esto, tengan en cuenta algo, llévenlo con un experto. No nada más lo hagamos porque sí o porque lo vi en internet o por algo así o porque me lo platicó el compadre, porque podemos dañar otras, sobre todo con los vehículos actuales. ¿Sale? Ahora, para mis amigos de transporte público, en este caso los taxis, normalmente le suelen poner pues algunas luces extra al vehículo o el radio de banda civil que le ponen, o el civil que le llaman. Ese tipo de alteraciones con una batería original, lo más probable es que tu batería se va a dañar muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque consumen energía extra a lo que está acostumbrado, a lo que está diseñado ese vehículo, ¿sale? Entonces, para ellos, ten en cuenta eso. Que si vas a poner todo este tipo de artefactos o luces o todo esto extra, también, al igual que mis amigos del sistema de audio, tenemos que empezar a pensar en alguna modificación, pero que esté dentro de los parámetros para que tu vehículo funcione perfectamente bien, ¿sale? Ahora, el sistema de carga. Esto es importantísimo. Hay veces que ni siquiera pelamos el sistema de carga, no sabemos si está cargando bien, no sabemos si el alternador está funcionando bien, pero a lo mejor, pon tú que el alternador esté bien, el sistema de carga esté bien. ¿Qué pasa con las bandas? Con las bandas de accesorios, esa banda o esa correa que mueve el sistema de carga. ¿Se han dado cuenta que algunos vehículos tú los echas a andar en las mañanas o vienes en la carretera y de repente chilla la banda? Fíjate, yo te quiero decir algo. Hay veces que nos confundimos con el tema de diagnóstico. Decimos, no, el alternador ya no está cargando. No necesariamente. Recuerda que las bandas de accesorios o estas correas son polímeros, son plásticos y son hilos. Con el tiempo se van alargando, se van holgando. De ahí que empiezan esos chillidos. Y esos chillidos no es más que se está patinando la banda. Y entonces, tanto el sistema de carga como aquellos vehículos que traigan dirección hidráulica o la bomba de agua en la banda de accesorios todavía, pues es un tema importante porque estamos provocando una falla y simplemente es por una correa, una banda de accesorios. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de mecanismos. Para eso, acérquense con mis amigos de Mayorio López Díaz, que también te podemos ayudar con el tema de las bandas o de las correas de accesorios, las baterías, pero por supuesto, ¿de acuerdo? Y bueno, el tema del mantenimiento. Esto es importantísimo y esto tiene que ser el pan de cada día. Si yo no doy mantenimiento a mi vehículo, pues en un corto tiempo el vehículo se va a dañar. Entonces, la importancia de hacer un mantenimiento a los vehículos es que todas las partes que incluyen a mi vehículo tengan una vida útil mayor. Pero si yo soy de los que no ni siquiera le lavo, le limpio o algo así, o mi cliente ni siquiera hace eso, pues lo más probable es que si mi batería está así, en un corto tiempo se acabó esa batería. ¿Sale? Muy bien. Fíjate, los factores que afectan la vida de una batería. Número uno, niveles de electrolito inadecuado. Para aquellas baterías que todavía tienen los taponcitos en la parte superior, tenemos que estar revisando el tema del electrolito, ya que hay una parte importante. Por favor, no le echen agua o no rellenen las baterías con agua de la llave.
¿Por qué? Porque esto es lo peor que podemos hacer. Por ahí nos hemos encontrado que inclusive rellenan las baterías o rellenan ese nivel de líquido con refresco, con gas, por ejemplo. Le ponen otro tipo de líquidos. Entonces, lo mejor para esto es si vamos a rellenar la batería o vamos a rellenar el nivel de líquido, que sea con el electrolito específico para baterías automotrices. Por favor, no hagamos ese tipo de cosas porque si no la batería se va a dañar. Después el tema de la corrosión, obviamente. ¿Por qué sucede la corrosión? Pues porque a lo mejor mi sistema de carga está sobresaturado, está metiéndole más carga o a lo mejor mis terminales están flojas y entonces empiezan a generar este tipo de suciedades que lo que me está haciendo es generar una resistencia hacia el flujo de corriente. A lo mejor del 100% de corriente que está metiendo mi sistema de carga, pues nada más a mi batería me está llegando un 80%. Y entonces mi batería no está funcionando al 100% y en un corto tiempo se va a dañar. ¿Sale? Tema de la sobrecarga, obviamente por el tema del sistema eléctrico hay que estar siempre al pendiente de este tipo, de este tema. Ya sea una baja carga o la sulfatación, lo que yo les mencionaba. Tema de un mal montaje. Si yo instalé una batería y no le puse el sistema de seguridad o ese gancho que le ponen para sujetarla, lo más probable es que mi batería esté vibrando, esté brincando constantemente. Entonces va a haber desprendimiento de material y se va a ver como esta imagen. Se va a desprender el material, se va a ir al fondo y mi batería se va a dañar muy pronto. ¿De acuerdo? Por eso es importante el tema de los montajes o de las sujeciones correctas. ¿Sale? Obviamente el tema del desprendimiento va de la mano con el montaje. El tema de los ciclos, lo que te platicaba de estos vehículos que van del punto A al punto B y los apagan constantemente, los encienden, los apagan y no dejan que haga una carga completa. Eso, tema de los ciclos, hace que una batería sufra mucho, pero sobre todo que la batería, su vida útil se disminuya, pero tremendamente. ¿De acuerdo? Y obviamente el tema del clima extremo. Aquí sí no podemos pues hacer nada con el tema del clima, no lo podemos controlar. Pero sí podemos controlar en poner, si yo vivo en una zona muy fría, pues poner una batería específica para ese clima frío, ¿de acuerdo? O todo lo contrario, para un clima, pues una temperatura más cálida completamente, ¿de acuerdo? Ahora, si notamos que hay signos de corrosión, lo que yo te platicaba, a lo mejor mi terminal está floja, a lo mejor mi sistema de carga está metiendo muchísima carga. Y entonces lo que genera esto es obviamente tema de la suciedad, pero tema de resistencia a que se cargue completamente mi batería. Si yo voy a hacer una, o lo que se recomienda es hagan una limpieza de este tema de la batería, pero ojo con esto, nos hemos topado con muchísimos mitos por allá afuera, donde se hace una limpieza, se limpia, se le pone grasa para baleros. Que esto no se recomienda, debe de ser una grasa dieléctrica específica para los componentes eléctricos. Y la recomendación para que no se haga este sulfato es poner los arillos de fieltro que van en la parte baja, después pones tu terminal, aprietas y listo. Pero por favor no pongan grasa para baleros o para rodamientos y muchísimo menos la grasa para homocinéticos, esto, y de verdad me ha tocado ver que le ponen hasta miel de abeja y otro de miel de maple, que de verdad eso no funciona. Entonces, hay que hacer las cosas como debe de ser, hay que hacer una buena limpieza, y para eso te voy a recomendar unas situaciones. Fíjate, ¿cómo se puede limpiar una batería? Si tú puedes desmontar la batería fácilmente, porque el vehículo así lo puedes hacer, lo que puedes hacer es en un vaso. Viertes agua y viertes un poco de carbonato. Con eso, simplemente con eso, un cepillo, obviamente protégete con tu equipo de seguridad. Usa guantes porque acuérdate que lo que vamos a quitar es ácido. Entonces, usa guantes, usa protectores, usa gogles, por favor. Dale una buena cepillada a la batería completamente. Si tienes un cepillito de alambre específico para las terminales, está súper perfecto. ¿Por qué? Porque con esto vamos a garantizar el buen flujo de corriente. Pero ojo con esto. Si son de esos vehículos que tienen muchos componentes y que no la puedes quitar pues, rápido la batería y que se encuentra como este tipo,
La recomendación es lo mismo. Tú límpiala por la parte superior o por la parte externa con suficiente agua para que todo el ácido se diluya, se vaya. Pero si vemos que, por ejemplo, mi terminal positiva está muy sulfatada, te recomiendo algo. Enciende el vehículo y vierte agua aquí mientras el vehículo está encendido. Esto te va a funcionar de la siguiente manera. Como va a ser un proceso químico aquí, la corriente está entrando a la batería y tú le vas a poner el agua directamente aquí. Va a ser obviamente una cantidad mínima, no le vas a vaciar ahí una cubeta, pero gracias a ese vacío de agua aquí, va a limpiar completamente la batería. ¿Por qué? Porque le va a ayudar muchísimo el tema químico, que es o el tema del voltaje. Va a entrar el voltaje y con el agua va a ser una reacción química que va a limpiar completamente esto, mucho más fácil. Y lo que sí puedes hacer es retirar las terminales, ponerle sus arillos de fieltro, su grasa dieléctrica y apretar. Y listo. ¿Sale? Es mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y fíjate, para aquellos que no conocemos una batería internamente, aquí te la presento. En la parte superior tenemos el conjunto de placas o estas celdas que se incorporan a nuestra batería. En la parte superior, así vienen de nuevas, así se instalan en las baterías, se soldan y listo, se pone a funcionar. Pero yo tengo dos casos de sistemas eléctricos defectuosos. Número uno, esta batería o el primer caso, si se dan cuenta, el poste está degollado, está roto. ¿Por qué sucede eso? Porque luego a veces estamos acostumbrados a que ponemos la terminal y como no entra, le pegamos con un martillo, con una llave, con un desarmador para que entre y la apretamos hasta decir basta. Ojo con esto, nuestro poste no es completamente sólido, es hueco por la parte interna. Entonces, si yo hago ese tipo de modo de apretar la batería, lo más probable es que mi poste lo voy a degollar. Y bueno, pues mi batería va a dejar de funcionar. ¿De acuerdo? Pero si se dan cuenta, en este caso, aparte del poste que está volado, está dañada estas placas de la batería. Tienen un golpe aquí. Entonces, eso quiere decir que a lo mejor mi batería, pues yo la estaba instalando y chin, se me cayó e internamente sufrió el daño y se desconectó prácticamente esta batería y dejó de funcionar. Caso número dos. Si te das cuenta, esta placa ya no tiene material impregnado, ya está la rejilla completamente sola, ya no tiene casi material. Esto quiere decir que esta batería, hay dos, o llegó a su vida útil normal, todo color de rosa, todo perfecto, o hubo una sobrecarga del sistema constantemente, que lo que hizo es que todo el material dejara de existir, que se fuera al fondo, y entonces mi batería ya no retenía la carga y hasta ahí se acabó. Entonces, tengan en cuenta esto porque son tips que te damos para que cuando manipulemos el tema de las baterías, no hagamos las cosas mal para que no la vayamos a dañar. A lo mejor de afuera la voy a ver bien, pero internamente ya sufrió el daño y entonces después ya no va a funcionar y bueno, ahí vienen los reclamos, ¿no? Por parte de los clientes. ¿Qué te van a decir? Oye, es que mi coche llegó funcionando, ya la batería ya no sirve y bueno, todo este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, tengan en cuenta esto. ¿Para qué? Para que hagamos un buen manejo del producto. Ahora, por ahí hay un mito en el tema de las baterías que te dice, oye, no dejes la batería en el suelo porque se descarga. Ojo con esto. No es que la batería haga tierra con el piso. No, no, no. ¿Por qué? Porque tiene un polímero, es un plástico que está cubriendo tanto las placas como con el piso. ¿Sale? Tiene un aislante. Pero lo que sí sucede es que hay un intercambio de temperaturas. Es decir, el piso está muy frío y la batería está a una temperatura ambiente. Eso va a hacer que descargue la batería. A lo mejor no te la va a descargar en una noche, pero sí te va a bajar a lo mejor 0.5 volts, a lo mejor 1 volt si está muy frío el piso. Entonces, si tú vas a quitar una batería de un vehículo porque lo vas a reparar, la idea es que la pongas en una mesa, ponla en una tabla de madera o en algo que no esté directamente en el piso para evitar que sufra estas descargas anormales la batería. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, mis amigos, pues esto es un tema súper importante que deben de conocer todos. Espero que te haya ayudado este tema de las baterías, sobre todo para el manejo y estos tips
que nos vienen a presentar nuestros amigos de Acedelco. Y para ello te voy a presentar la compra en línea por Mercado Libre. Ojo con esto. Mis amigos de Mayoreo López Díaz te pueden vender kits de reparación para tu vehículo. Háblese de bujías, filtros, aceites, lo que tú te imagines, a excepción del tema de las baterías. Y no es otra cosa más que por temas de seguridad. ¿Sale? Una batería no te la pueden mandar por paquetería, por temas de seguridad, porque son, aparte de que es un equipo perecedero, pero es un equipo químico, entonces no se puede transportar vía paquetería. Si tú quieres adquirir una batería, lo mejor es que vayas directamente tú a comprarla, directamente a la refaccionaria con nuestros amigos de Mayoreo López Díaz, pero todo lo demás tú sí lo puedes adquirir, lo puedes comprar tema vía en línea. Y lo mejor es que, fíjate, se acerca el Buen Fin. Para aquellos nuestros amigos mecánicos que nos están viendo, vienen muchos descuentos. Por favor, métete a su página de Mercado Libre. Aparecen como Acedelco, tienda oficial que la manejan nuestros amigos de Mayoreo López Díaz. Y te vas a dar cuenta que en los kits, por ejemplo, de bujías, de distribución, de aceites, de afinación, de lo que tú quieras, ya vienen tema de descuentos, te pueden llegar pues hasta sin costo a tu domicilio, y ya no hay necesidad más que de meterte a la aplicación y rapidísimo haces una compra y te llega de inmediato, ¿de acuerdo? Acuérdate que mis amigos de Mayoreo López Díaz pueden mandarte estas refacciones a nivel nacional, no pasa nada. Por favor, acércate con ellos, vas a ser tu mejor opción, ¿de acuerdo? Y para estos amigos te voy a dejar su número de contacto. Fíjate, te voy a dejar el correo electrónico, su número de WhatsApp. ¿Por qué de WhatsApp? Porque es muchísimo más fácil ahorita mandar un WhatsApp y decirle, oye, ¿me puedes mandar una kit de distribución para un Chevy, por ejemplo, a tal dirección con el maestro Tuerca, si tú quieres llamarlo así? Y de volada te lo van a mandar, ¿sale? Te dejo su dirección para aquellos mis amigos que viven en la Ciudad de México. Acérquense con ellos. Mis amigos de Mayoreo López Díaz están a la orden del día, están siempre a la vanguardia y te van a traer los mejores productos, las mejores promociones. Y en este caso, acuérdate que son especialistas y son Acedelco, General Motors y obviamente para otras marcas también. Pero acércate con ellos, van a ser tu mejor opción. ¿De acuerdo? Muy bien. También nos puedes seguir por vía Facebook, en su página de Facebook, como MLD Online Autopartes Acedelco. Puedes contactarlos por ahí, puedes seguirlos. Mis amigos suben mucha información por aquí en su página de Facebook. Por favor, acércate con ellos y te vas a dar cuenta que realmente mis amigos de Mayoreo López Díaz son tu mejor opción. ¿De acuerdo? Espero que esta plática te haya servido muchísimo. Obviamente van a venir muchísimo más pláticas más adelante y sobre todo que vamos a cerrar el año con broche de oro. Entonces, acuérdate conectarte a la caravana de Mecánico al Día en su versión online. Cada vez que te llegue esa notificación, acuérdate conectarte, van a seguir las rifas. Todos mis amigos, el staff que está detrás de la caravana de Mecánico al Día en su versión online, estamos para ayudarte, queremos que sigas creciendo en tus conocimientos y por eso es que te traemos diversos materiales para que tú estudies, para que sigas conociendo y sigas creciendo completamente. Entonces, espera próximas pláticas, van a estar muy interesantes y como te decía, vamos a cerrar el año con broche de oro. Acuérdate que yo soy Julio César Barreto y todo el staff de la caravana de Mecánico al Día te agradecemos. No te olvides conectarte, recomiéndanos, dale like, comparte, estamos para ayudarte siempre. Vienen mejores cosas. Muchísimas gracias a todos y cuídense a todos. Muchas gracias. La nueva línea de baterías Acedelco representa nuestra visión de la excelencia, innovando con una batería única en su tipo, con indicador de carga que permite conocer el nivel de energía de la batería en todo momento. Nueva ASA que facilita su transportación e instalación y tecnología AGM para vehículos Start-Stop, fabricadas y diseñadas con especificaciones de equipo original que te ayudarán a seguir en movimiento. No solo es una batería, es la mejor. Baterías Acedelco. Energía en acción.